Vamos a ver el adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico puede ser difuso o intestinal. El intestinal nace por metaplasia intestinal. Entonces es el cambio de estrés que tienen las células. En lugar de tener solo el estrés del ácido que está en el estómago, tienen estrés de inflamación crónica. Y esta inflamación crónica generalmente es por anemia perniciosa o por infección crónica con Helicobacter pylori. Entonces primero viene la metaplasia intestinal, luego la displasia y luego el cáncer de tipo intestinal, que generalmente ocurre en la curvatura menor del estómago y en el píloro. Entonces se presenta con obstrucción y saciedad temprana, igual que también el difuso se presenta con saciedad temprana. El difuso nace con no con metaplasia, pero está la célula con la mucosa ahí y las vacuolas de mucina que empujan al núcleo de la periferia y entonces parece un sello de agua. De aquí las células se infiltran en la pared y entonces la pared no se mueve y se ve como engrosada. Aparte, el tumor tiene tejido conectivo alrededor, que es la desmoplasia. La desmoplasia es como el estroma del tumor, que también crece junto con el tumor y se ve como gris, azul. Este se presenta menos común, pero este es por genético. Aquí hay una mutación en el gen CHD1 que codifica para la cadherina, que es una molécula de adhesión. Esto también se asocia con adenocarcinoma de la glándula mamaria. Y aquí el tipo intestinal, este nace por factores no genéticos, que es factores de exposición y es por el cambio de estrés en el estómago. Entonces esto es por una metaplasia intestinal. Y otros factores de riesgo son nitrosamina, que está en las comidas ahumadas, y el tipo de sangre A. Después de que el paciente tiene el tumor, conforme va creciendo, al paciente le va a dar saciedad más temprano. A veces puede haber sangrado gastrointestinal. Y de las manifestaciones en la piel está acantosis nigricans y síndrome de Lesser-Trelat. El síndrome de Lesser-Trelat son múltiples queratosis seborreicas que aparecen más o menos súbitamente en el tronco, pero son muchísimas. Entonces, cuando hay muchísimas, es el síndrome de Lesser-Trelat y es por un adenocarcinoma en la víscera y generalmente es del estómago. Entonces, primero se hace la endoscopía y aquí se toma la biopsia. Entonces, es una biopsia por endoscopía y esto hace el diagnóstico. El tipo intestinal se ve como una úlcera. Entonces, va a ser una úlcera, pero los bordes van a estar levantados. Los bordes de la mucosa de alrededor están levantados y es una úlcera muy grande. Entonces, en endoscopía, a simple vista, se puede diferenciar más o menos una úlcera grande, o sea, maligna, de una úlcera pequeña que no sea maligna. Pero de todas formas, todas las úlceras gástricas hay que hacerles biopsia para descartar que no sea la úlcera maligna. Entonces, con endoscopía se hace el diagnóstico y para ver si se puede quitar el tumor quirúrgicamente, se va a hacer una tomografía computarizada para ver si hay metástasis. Porque si no hay metástasis, sí se puede quitar el tumor. Si hay metástasis, ya no se quita. Y de las metástasis puede ser al nódulo supraclavicular izquierdo, que es el nódulo de Bishop. Puede ser a los ovarios bilateral. Y este es el síndrome o tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un tumor primario adenocarcinoma, generalmente del estómago, del colon o de la glándula mamaria, que metastatiza a los dos ovarios. Y este se ve nada más para el tipo difuso. Y la otra metástasis es en el tejido subcutáneo del área periumbilical y este se llama nódulo de la hermana Marie Joseph. Y este es nada más para el tipo intestinal. Y la otra metástasis es en el saco de Douglas, que se va a sentir como una masa en el examen rectal. El más común es el tipo intestinal porque se asocia con la inflamación crónica de Helicobacter pylori y por las comidas ahumadas. Entonces esto va a ser más común en Japón. Hay otros tipos de tumores que nacen en el estómago, como puede ser el linfoma o el maltoma. El maltoma también nace por Helicobacter pylori y este es el único tumor que se puede regresar con antibióticos. Todos los demás no.
Aquí el tratamiento primario es hacer cirugía, pero solo se puede hacer cirugía si no hay metástasis. Y para ver si hay metástasis, vamos a tomar la tomografía computarizada.